veía yo que el muchacho salía del cuarto del señor cura, del sacerdote, de esa parroquia. No tienes que ser súper inteligente para saber lo que está pasando. Y allá pasan muchas verdades, como me tocó ver a mí. Que me decían, tú tienes que decirle que no viste nada. Adán Cotas, un sacerdote que se ha ganado el cariño de muchas personas en redes sociales por su forma de predicar, ahora sorprende con lo que contó sobre un caso que vio en México, donde presuntamente hubo abuso a un menor por parte de otro sacerdote y lo intentaron callar. Yo cuando estaba en el seminario, en Chicago, en Mandeline, me mandaron a México para tener una experiencia pastoral en una parroquia en México. Cuando llegué yo allá a esa iglesia, el sacerdote de esa parroquia tenía a un muchacho viviendo con él, un muchacho adolescente. Y pues al principio yo no pensé nada de esto, hasta que por la mañana veía yo que el muchacho salía del cuarto del señor cura, del sacerdote de esa parroquia, salía de su recámara. Y cuando yo lo confronté y dije, ¿pero qué es esto? No soy yo ningún güey. No tienes que ser súper inteligente para saber lo que está pasando. Él me dijo, lo que pasa es que en esta casa no tenemos más cuartos y él se tiene que quedar conmigo. Continúa diciendo que al informar lo que vio al sacerdote encargado, le dijeron que eso era normal, que era parte de la cultura. Y cuando hablé yo al seminario y les conté lo que yo estaba viendo y lo que estaba pasando, el sacerdote encargado de mandar los seminaristas a México a experiencias pastorales me dijo, tú lo que pasa es que estás confundido, es diferencia de cultura. Tú no estás entendiendo, en México eso es algo normal. Tenía yo dos opciones. Quedarme allá, viendo y siendo del abuso mental, espiritual, de este niño adolescente, o largarme. Dice que decidió irse del lugar. Dio a conocer el caso, pero se dio cuenta que los papás del joven estaban contentos con lo que hacía. Agarré mis maletas y me fui para San Luis Potosí, hasta que me vine para atrás a Estados Unidos. Mi templo fue arruinado. Mi fe fue arruinada. Ya ellos comenzaron a murmurar en el seminario cuando yo regresé. Porque yo dije, este sacerdote en México le compró una computadora a ese muchacho, una tele nueva, le pagaba su colegio. Y el muchacho era uno de los 11 hijos y sus papás felices que el padre estaba ayudando a su hijo. Y en México y en Latinoamérica, yo conozco la situación mexicana y conozco la situación de los latinos, de cómo se portan con los sacerdotes. Padrecito, no puede hacer nada malo. Qué bien que tiene a un muchacho, los está, o muchachos, qué bien que el padre se interesa mucho de los jóvenes, adolescentes. Los está guiando por el buen camino, los está aconsejando. Y dejan a sus adolescentes a solas, a sus niños a solas con sacerdotes. Dice que las personas saben lo que pasa, pero siempre defienden a los curas. Y allá pasan muchas verdades, como me tocó ver a mí. Y todo tapado. Tapado. Cómplices muchos de los persignados. Porque las viejas esas besanalgas de ese sacerdote sabían bien lo que estaba pasando. Pero el padrecito, ¿no? Porque para mantener su puesto en la iglesia, ¿no? Que estaban leyendo o que daban la comunión. Querían mantener su posición a cuesta de todo, hasta de los niños. Y hasta los demás sacerdotes le decían que no dijera nada, que se retractara de lo que dijo para que no se metiera en problemas. Porque me decían, tú tienes que decirla lo que no viste nada. Tú no puedes mantener diciendo lo que estás diciendo, me aconsejaban sacerdotes. Diles que estabas equivocado y no te van a hacer nada. Vas a poder mantenerte en este seminario. O sea, si mientes, vas a poder quedarte. Y yo tenía dos opciones. Seguir sus consejos o elegir un nuevo camino.
tratando de edificar un nuevo templo. Y me fui yo de ese seminario, agarré mis cosas y me fui para Detroit, Michigan. ¿Y tú qué opinas sobre esto? Déjanoslo saber en los comentarios. Siempre lo más top de internet lo encuentras aquí en Lo Más Top.